Hola, ¿qué tal, compañeros de BrainNoob Systems? A continuación, presentaremos un video tutorial de cómo usar la plataforma BuzzCloud. El propósito de este video tutorial es explicar el uso y administración de la herramienta de almacenamiento BuzzCloud para asegurar el respaldo de la información relacionada al colaborador y perteneciente a BrainNoob Systems. Interfaz web BuzzCloud. Usted puede acceder a su interfaz BuzzCloud mediante cualquier navegador web. Las credenciales son las mismas con las que se ingresa a Windows, adicionando caracteres especiales a esta contraseña. En caso de tener problemas con el acceso, acércate con el área de soporte de BrainNoob. Navegar, la interfaz de usuario principal. La interfaz de usuario de BuzzCloud contiene los siguientes campos y funciones. Menú de selección de apps. Se encuentra en la esquina superior izquierda y en él encontrarás las aplicaciones que tienes disponibles en su instancia de BuzzCloud. Al hacer clic en el icono de una aplicación, se le dirigirá a ella. Búsqueda. Haga clic en la lupa de la esquina superior derecha para buscar entre sus archivos. En el mismo podemos encontrar el menú de ajustes. Para abrir el menú desplegable de ajustes, haga clic en su foto de perfil situada a la izquierda del campo de búsqueda. Notificaciones y acciones. En la parte derecha de la pantalla, donde podrás ver todo lo que está sucediendo con la plataforma. Menú de contactos. Le ofrece un resumen de sus contactos y usuarios en su servidor. Dashboard. Podemos observar un mensaje de bienvenida. Abajo estarán dos opciones que muestran el estatus de usuario: en línea, ausente, no molestar. En la parte inferior, los dos recuadros grandes muestran los archivos recientes, así como la actividad y próximos eventos a los que estás invitado. Cabe mencionar que por este medio y vía correo se notificará y se realizará un recordatorio para que realices tu respaldo correctamente. Le aparecerá una carpeta con su nombre de usuario en el dashboard. Existen dos maneras de realizar el respaldo de archivos: vía web o en la herramienta del explorador de archivos. Es necesario cerciorarte que esta carpeta aparezca en la plataforma tanto vía web como en el equipo. Sincronización o respaldo vía web. Para empezar a guardar archivos en BuzzCloud, daremos clic en la carpeta con nuestro nombre de usuario o, en todo caso, en la parte superior izquierda podemos encontrar el icono de una carpeta. Una vez dentro, aparecerá el siguiente menú donde seleccionaremos la carpeta con nuestro usuario. Campo de información de la aplicación. Situado en la barra lateral izquierda, ofrece filtros y tareas asociadas con la aplicación actual. Por ejemplo, en la aplicación Archivos aparecen una serie de filtros para encontrar los archivos más fácilmente, como por ejemplo, archivos que has compartido y archivos que han compartido con usted. Cada aplicación tendrá elementos distintos. Carpeta donde se colocarán los archivos deseados. Para asegurarnos de guardar los archivos correctamente, es necesario validar que estemos guardando los archivos en la carpeta con el nombre de nuestro usuario. Para realizar el respaldo, podemos copiar desde nuestro explorador de archivos y pegarlos directamente dentro de la carpeta antes mencionada, arrastrando los archivos como se muestra a continuación. Veremos cómo el archivo aparecerá en la plataforma. El tiempo de transferencia depende del tamaño de los archivos. Le aparecerá una barra de estatus, además le indicará el tamaño del archivo transferido. Otra manera para poder subir o copiar archivos a BuzzCloud es dando clic en el icono de ADD o más. A continuación, desplegará un panel de opciones. Seleccionaremos Subir archivos. Nos abrirá un explorador de archivos donde indicaremos la ruta donde se aloja el archivo que deseamos subir. Sincronización o respaldo con el explorador de archivos de Windows. Para sincronizar o respaldar archivos a través de este medio, es necesario corroborar que ya contemos con el aplicativo instalado. Para validar que ya cuenta con el aplicativo, basta con abrir el explorador y buscar el siguiente icono.
Si tu explorador de archivos se encuentra de esta manera, quiere decir que está listo para ser utilizado. Caso contrario, favor de esperar que instalen la herramienta o notificar que aún no se ha instalado. Para comenzar a hacer uso de la herramienta, es tan fácil como copiar y pegar de una carpeta a otra. Por ejemplo, quiero respaldar un archivo que se encuentra en la carpeta documentos de mi equipo. En todo caso, podemos abrir dos exploradores de archivos, copiar y pegar. Antes de esto, debes de cerciorarte que estás en la carpeta correcta, la cual lleva tu nombre de usuario. Cuando realices esto, aparecerá un icono con unas flechas donde sale la aplicación ejecutándose en segundo plano. Esto quiere decir que la aplicación se encuentra sincronizando. Una vez esté lista la información, el icono cambiará a color verde. Quiere decir que tus archivos se cargaron correctamente. Para asegurarnos de que nuestra información se encuentra correctamente respaldada, podemos abrir la plataforma en nuestro navegador y comparar los archivos que se encuentran en la carpeta de BusCloud en el explorador de archivos del equipo. A continuación, un ejemplo. Los archivos que aparezcan vía web quiere decir que ya están respaldados y alojados en el servidor. Seguridad. Esta plataforma cuenta con doble factor de autentificación, la cual nos pedirá instalar la aplicación Microsoft o Google Authenticator en nuestro celular. Función. A la hora de colocar tus credenciales, adicionalmente de usuario y password, te solicitará un código de verificación que tendrá que estar previamente configurado en tu celular. Esto garantiza que nadie tendrá acceso a tus datos siempre y cuando lo permitas desde tu celular. Para configurar este método de acceso, es necesario descargar la aplicación antes mencionada. Desde Google Play buscaremos Microsoft o Google Authenticator. A continuación, les dejo la URL y el icono de la aplicación que debemos descargar. Google y Microsoft. Una vez esté descargada la aplicación, te solicitará iniciar sesión. Las credenciales que utilizarás son las mismas que tienes registradas en Google Play, la cuenta personal con la que entraste a Google desde tu celular. O en todo caso, si así lo deseas, puedes crear una nueva cuenta. Una vez tengamos iniciada la sesión, iremos a la sección de agregar una cuenta mediante código QR. Posteriormente abrirá la cámara. Debemos asegurarnos de haberle dado permisos para poder escanear el código QR. En este apartado iremos a la sección de ajustes en seguridad. Y buscaremos la opción de TOTP Authenticator App. Posteriormente, nos habilitará un código como el que se muestra. Este código lo deberemos escanear con la aplicación previamente configurada. Posteriormente, la aplicación creará un vínculo de tu cuenta de BusCloud. Tendrás que darle clic a la cuenta creada y te arrojará un código de verificación, el cual tendrá un tiempo de expiración de aproximadamente 60 segundos. Por esta razón, debes de realizarlo lo antes posible. Ese código lo colocarás en la parte inferior del código QR. Le darás clic en Verify. Quedará activado tu doble autentificación. A continuación, le muestro mi correo y me pueden encontrar como Ezequiel Climaco en Bitrix. Eso es todo de mi parte. Que tengan buena tarde. Hasta luego.